Un enfrentamiento entre supuestos hinchas del América de Cali y el Deportivo Cali dejó dos personas heridas en el norte del Valle del Cauca. Eduardo Manzano, ¿qué fue lo que pasó? Eduardo está en Bucaramanga. Vanessa, muy buenas tardes. El enfrentamiento se presentó en este sitio del municipio de Bucaramanga, aquí en el norte del departamento del Valle del Cauca, cuando supuestos hinchas del América habrían sido atacados por hinchas del Deportivo Cali que residen en zonas aledañas a este lugar. Los vecinos de este sector que presenciaron lo ocurrido dicen que uno de los heridos, un adulto, no tenía nada que ver en los hechos y fue agredido de todas maneras por algunos seguidores de un equipo. Estos videos fueron grabados justo cuando se enfrentaban supuestos hinchas de dos equipos de fútbol. Según las autoridades, los presuntos hinchas del América que iban para Bogotá fueron atacados al parecer por seguidores del Cali. Se presenta un primer hecho en la vía principal, donde iban 10 hinchas y se presenta una agresión por parte de los hinchas de Bucaramanga. Ahí termina una persona lesionada, llega la patrulla, reacciona y los trasladamos hacia el hospital. Después ellos se desplazan hacia el barrio San Bernabé en Bucaramanga, se presenta otra confrontación, ahí llega la policía. En el segundo enfrentamiento hubo otro herido. La confrontación sucedió en este cruce del municipio de Bucaramanga, norte del Valle. Los videos registran la confusión que, según la comunidad, se vivió en el lugar. En estos hechos violentos resultaron heridos un menor de edad y un adulto. Dicen que un machete, pero no sabemos exactamente qué, porque igual nosotros no estuvimos ni en el problema y cuando vimos al hospital no nos dejaron verlo prácticamente. La policía capturó a tres personas que podrían ser judicializadas si se reciben denuncias en su contra. Por lo pronto a estas tres personas, si no hay denuncia, se les va a aplicar el código de policía. El sitio permanece vigilado constantemente por uniformados de vigilancia de la policía adscritos aquí a este municipio y también hay patrullajes en la carretera principal que conduce hacia el norte del Valle. Los hinchas del América se dirigían a Bogotá. En el norte del Valle, Eduardo Manzano, Noticias Caracol.